artística, nuestro logo es Lisma Jesús. Lisma Jesús está en el idioma griego, quien traducido al idioma español significa para su nombre Jesús. Nuestro logo está acompañado con el logotipo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. También está con el logo del Comité de Artística Distrito 3, Tus Talentos al Servicio de Dios, junto acompañado con el nombre del grupo. Este tipo de obra se desarrolló en la antigua China durante los años 50. Desde hace 5 años se empezó a desarrollar por completo, utilizándose en distintos países junto a una organización llamada Braga. Estas obras se desarrollan en lugares totalmente oscuros, ya que si hay colores blancos y colores vivos se van a notar. Los actores del Teatro Negro de Praga visten totalmente de negro y utilizan colores de diferentes partes del cuerpo que resaltan. Por ejemplo, el color que resalta con los colores fluorescentes, como estos, o el color blanco. Los guantes son uno de los elementos más necesarios para esta obra de teatro porque se realizan palabras, figuras. Por ejemplo, obras con diálogos o las mayoría de veces son totalmente mudas, llevan un acompañamiento sonoro. En este tipo de obras se pueden crear alucinaciones ópticas y excelentes efectos visuales, donde mediante la creatividad pueden conseguir cualquier tipo de cosas, ya que no hay límites para las acciones. En el Teatro Negro, por pequeños detallitos como sonreír, podemos dañar la obra. Por lo que la luz reflejada en los dientes, se vería desagradable hacia el público. Otro efecto de error es cuando sacamos las manos, se vería el guante, y lo cual no sería parte de la obra y dañaría la obra. Un ejemplo de esto es cuando sonreímos. El sonreír, pues la sonrisa se vería verde y pues dañaría la obra por completo y no tendría pues gracia. Y pues el del guante es que cuando hagamos una figura, tendríamos que poner el guante bien atrás y ocultarlo bien, que no se vea pues hacia el público porque se nos daría la obra. Y olvidar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame un arma.